Y hoy la verdad es que tenemos un super primer plato. Antes de nada, hemos aplaudido ya a Airi. Pido ruido de nuevo para Airi y ruido para mi hombre Nando García, straight desde Kingston. Es un placer tener aquí de nuevo a Nando, fundador y responsable de la productora Nice Time, original de Madrid y residente en Kingston intermitentemente y de manera fija desde hace ya muchos años. Nando es también un clásico de nuestros meetings. Son 4 ediciones de los ACR Meetings y 4 veces que ha venido Nando cada año a presentar su nuevo material, sus nuevos proyectos. Lo tuvimos aquí el primer año con Why Do You Mind Can't Run So Fast, el documental. Lo tuvimos al año siguiente con Hit Me With Music. Lo tuvimos el año pasado con Songs of Redemption, aquel documental que habla sobre la dura realidad de las prisiones en Kingston. Y este año Nando repetirá mañana con Living in Waterhouse, un documental que se proyectará dentro de la programación del Reggae Film Festival aquí en Rototom. Y hoy tenemos un poco una previa de este festival de palabras de Nando, y también hablaremos un poco de cuáles son los proyectos que Nice Time prepara a nivel de documental, a nivel de producción musical, con nuestro amigo Airi Solja, y un poco qué es lo que se cuece en la isla, porque Nando también es, como sabéis, colaborador de ACR, es un poco el link directo que tenemos con lo que se cuece en la Isla del Tesoro, Jamaica, de su realidad social, política y musical. Y es un placer tenerte aquí, Nando, de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias otra vez, Pablo. Coméntanos. Bueno, primero, ¿qué nos traes? Hemos escuchado a Airi. Voy a dar una charlita pequeña para que luego podamos seguir oyendo música. Sí, un poco en plan presentación, como si fuera yo Florentino Pérez, voy a contar a los nuevos fichajes para la temporada, en los que, bueno, Airi también es parte de ello. Entonces, bueno, básicamente el año pasado que presentamos Songs of Redemption, la canción, el documental sobre la vida en la cárcel en Kingston y la rehabilitación, la cosa más o menos fue bien, y cuando las cosas van bien, pues lógicamente nos dan ganas de seguir contando cosas. En este periodo hemos hecho 2 documentales más. Mañana presentamos uno a las 5, aquí en el Reggae Film. Se llama Viviendo en Waterhouse. Después de presentar Songs of Redemption en Jamaica, me vino un agente que eran del Ministerio de Seguridad, Ministerio del Interior, y decían que tenían unos chicos que habían escrito un guión para una película, con un presupuesto, por supuesto, absolutamente ridículo. Entonces, digo yo, ¿qué voy a hacer yo con esto? Luego bajé a Waterhouse y pasa lo de siempre, que un niño te dice esto y no sabe, pero empiezas el talento, te empiezas un poco a enamorar del proyecto, así que, bueno, no es un proyecto muy rentable, pero creo que sí que va a ser divertido. Otro más documental, del que ya lo dejaré para más adelante, no quiero hablar todavía de él. Y luego, 3 proyectos, que es lo que voy a presentar aquí. Son 3 tipos de artes. Normalmente, cuando hablamos de Jamaica, el 90% es música, quizá un 80% danza. Yo voy a tocar uno sí musical, que es Airi, pero antes voy a tocar 2 que son proyectos artísticos que normalmente no son muy, muy comunes o no muy conocidos de Jamaica. Entonces, no sé si puedo sacar esto aquí y explicar un poco en la pantalla. Sí, por favor, sí que puedes, sí. No es una ciudad donde haya rascacielos muy bonitos y gracias a Dios no hay turistas. Entonces, uno tiene la posibilidad de ver cosas que no ve en otras ciudades. Y siendo una ciudad donde hay gente muy creativa, pues pateando las calles de Kingston, para mí, pues me resulta muy interesante las cosas que veo. Y este señor que veis aquí es un tal Mambi, que vive en una calle, que tiene mucha conexión con el reggae. Este señor vive en un barrio que se llama Jungle. Es el barrio que comunica Trenchtown, el núcleo de Trenchtown donde vivía Bob Marley, con el Estudio 1. Por esta carretera, Rita Marley vivía justo pegado a la casa de este señor, en el cementerio de Calvary, que se llama. Y subiendo, viendo a los Wailers pasar desde el corazón de Trenchtown a Estudio 1, fue como Rita empezó un poco a vacilar con Peter Tosh, y así se dio esta unión.
Entonces, este señor curioso lleva ni más ni menos que 25 años haciendo un bajo relieve policromado sobre personajes que le llaman a él mucho la atención. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esa esquina es un poco la del reggae. Tenemos a Bob Marley, tenemos a John Holt, tenemos a Nani de los Maroons, tenemos a Capleton, tenemos a Sisla. Aquí tenemos a Haile Selassie. Y si ves, me paras un poquito ahora, no solo es el tema de la pared, sino que el suelo de la casa también está hecho en bajo relieve policromado, con lo cual se crea una especie de geometría loca. Si os dais cuenta, esta es una cara de un león, aquí hay otra de un león, aquí hay otra, y se van viendo por todos lados. Ahí hay halcones, y todo esto, pues este tipo solo se dedica a eso. O sea, eso sí, si al tipo pasa, si quieres, le quieres preguntar por la vida de cualquiera de los personajes que él ha pintado, y te da un discurso que se puede tirar media hora hablando. En el barrio todo el mundo piensa que está loco, y yo pues normalmente le doy lienzos y con ellos decoro mi casa. Si veis, esto es una locura, esto es este tipo con su martillo totalmente. En el barrio, ya te digo, piensa que está absolutamente loco. Fijaros el trabajo que tiene esto, fijaros el ojo, cómo se reparte y cómo la geometría encaja en una zona enorme. Entonces, claro, para un tipo como yo que está por ahí, que estás viendo eso, el jungle, y ver con esto y pararte a hablar con este señor, pues para mí es una cosa que me llena mucho, y que eventualmente espero hacer algún trabajo para que su obra sea más conocida y seguir adelante. Entonces, si quieres, pasa las fotos. Esto, si me perdonáis un momento, imaginaros mi sorpresa. Yo estuve hace tiempo trabajando en Egipto. El templo de Abu Simbel, cuando lo levantaron, hay un día al año, el 21 de febrero, que cuando... Vuelve, por favor, antes. Cuando entra la luz por el templo de Abu Simbel el 21 de febrero, la luz ilumina tres dioses y deja en oscuras al dios de la muerte. Cuando yo le comento esto a este tipo, porque me estaba hablando de egiptología, me dice que me meta dentro de un chavo lo que tenía hecho, y el tío ya tiene la cruz, y el día 21 de febrero entra la luz por esta cruz e ilumina a los tres dioses egipcios, tío, y digo, joder, vaya elemento. Este elemento, ya te digo, lo único que hace es fumarse porros ahí y hacer su historia, y me parece una cosa que, no sé, en el futuro a ver si podemos hacer algo por él, quizás haga una exhibición, porque además pinta lienzo muy bien, y ese es uno de los proyectos y el primero que presento. Ahora el segundo, si quieres, ya pasamos al Puru. Bueno, vamos a hablar de Reggae Revival un poco. Ya, como sabéis, estos personajes en 2 años se han hecho muy famosos. La mayoría de los artistas protégé, bueno, aquí tenemos a Sisla, pero Chronix, Kabaka, que estaba aquí, todos vienen de un mismo entorno, es la escuela en Namanli. Y luego se reúnen tanto en Yamnisha, que es un lugar donde se hace surf, o se reúnen a tocar en otros lados. Entonces hay un chavalito joven, pues te digo que normalmente a todos le da por cantar, a este chico le ha dado por coger una cámara de fotos y está documentando desde hace muchos años lo que es el Reggae Revival, y os vamos a pasar pues una serie de fotos para que apreciéis. Hemos dejado aquí luego, por si queréis ver la calidad de las fotos, cuando acabemos pues os podéis dar una vuelta y verlas de cerca y veis la calidad. Así que ahora me voy a callar un poquito, si quieres, y enseñamos las fotos. Si lo queréis buscar en internet o en Facebook, se llama El Puru. Aquí tenemos a Toros Riley y Dean Fraser. Aquí tenemos a Junior Gong, un poquito más despacio. Esto es lo bueno que tiene El Puru, es que al vivir con esta gente, lo sacan momentos de su vida diaria, no solo lo sacan momentos cuando están en el escenario, cuando están en una rueda de prensa. Tenemos muchas fotos de Puru pues yendo a las cataratas o haciendo sus nayabingis, y eso le hace interesante el saber que ha crecido con ellos. Bueno, aquí tenemos a Junior Gong con Sun Abanderado. Sigue. Esta es la mesa de ping-pong del Museo Marley. Como ves, la calidad de las palas no ha subido mucho, pero allí siempre, para un jugador de ping-pong, además como soy yo, es un sitio bueno para jugar al ping-pong. Como veis, es una foto muy buena. No sé qué os voy a decir, también lo mismo, otra foto excelente. Este es el Rebel Salud, es
el escenario del Reverse Salud que se celebra en enero. Ahora vienen a ser dos días de reggae, antiguamente era uno, pero con el crecimiento del reggae revival, pues ahora hay un día como de veteranos y otro día más jóvenes. Como veis, un ambiente muy agradable cerca de la playa en Saint Anne. ¿Qué pasa? Esto es para una portada de la revista Reading. Tenemos a Lee Perry tapado y está el hijo de Augustus Pablo. Y este otro chaval, ahora mismo no me acuerdo quién es. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Quién? Ah, bueno, pues es con su disco, vale, pasa. Eso es Portland, una de estas. Bueno, aquí más o menos veis a Junior Gong en una postura un poco mística y la firma del fotógrafo. Bueno, este ya sabéis todos quién es y veis la calidad, ¿no? No hace falta que diga. Bonnie Wailer en el escenario. Tessan Chin, vencedora de La Voz en Estados Unidos, y que estamos todos un poco a la espera a ver qué pasa, si saca un disco, si no, está relacionada con Shaggy, estaba grabando y ya veremos. Esto es lo que contaba un poco, escenas del reggae revival. En Kingston ahora los domingos por la noche y todos los miércoles, Gebre Selassie tiene su... en las colinas de Kingston. Se ve todos los miércoles por un sitio que es que no hay letreros ni nada, llegas ahí entre las montañas y ves que hay un montón de coches, un montón de peña, solo están tocando música, no hay nada de dancehall, es puro reggae, mucha gente fumando muchos porros, y ahí pues es donde normalmente esta peña se fuma sus pipas y charlan sobre sus vidas. Esta es una foto tomada ahí de Chronix y Protégé en ese ambiente un poco distendido, ¿no? Este es el señor que pone en marcha el Kingston, veis aquí la camiseta. Kingston Dub Club, se llama Gebre Selassie, y este sitio que es el domingo, pues no sé si alguno tenéis la posibilidad de ir a Kingston alguna vez, en las montañas Jack's Hill, hasta las 3 de la mañana está pinchando reggae antiguo y reggae revival también. Y es un sitio muy, muy agradable, sobre todo por la brisa que da y por la vista que tenemos de la bahía. Este señor ya sabéis quién es, ¿no? El hombre más rápido de la Tierra y un fiestero reconocido, Usain Bolt. Bueno, esta foto se hizo para el día, que era un día de abril o el 4 de no sé qué día, que se celebra la fiesta de la marihuana o algo así. Entonces, bueno, es una bonita alegoría en color de una mano llena de marihuana. Estos ya son paisajes, estos son las montañas azules que rodean la ciudad de Kingston, prácticamente al completo, menos por el lado oeste que da la carretera a Spanish Town. Bueno, este ya sabéis quién es, este señor. Esta es una foto muy, muy bonita, me gusta mucho. Este chico con cara de cachondo es el artista en cuestión, ¿no? Entonces, no sé, es un amor de pibe, es un tipo que... No sé, su cara, eso de que la cara es el espejo del alma, ¿no? Pues este es el espejo del alma de Puru, con su colega Jesse Royal, que creo que lo vamos a tener mañana en el escenario y que yo aconsejo al que pueda no se lo pierda, ¿no? Y con el, bueno, con el que iba a decir que tenemos preparado un tema con Irish Soul ya, que saldrá, yo creo, el año que viene pronto, ¿no? Ya veremos. Bueno, este también sabemos quién es, Protégé, ahí dándolo todo. Janine, un poco que viene a ser la musa mística del reggae revival, una mujer que pasa la mayoría de su tiempo en Ina de Yard, con China Smith, con Kid Usai, con todos los músicos que están ahí, donde Pep pues ya más o menos se ha hecho un asiduo más, un tipo que por ahí va como Pedro por su casa, y ella un poco la imagen femenina y mística de este movimiento. Otro paisaje muy bonito, como veis, un cielo de las montañas azules, bueno, con un poco los rotos y esto no se ve bien, pero bueno, creo que se aprecia. Este es un sitio especial y también bien conocido de Pep. El primer sitio que le dije a Pep que pensaba que yo debería ir, digo, Pep, eres joven, pero hay un sitio que tiene una vibración mágica en Kingston, Ina de Yard, es la casa de El China Smith, un sitio donde están las puertas abiertas, una ciudad donde todos vivimos un poco detrás de las rejas, un poco pensando en nuestra seguridad. La puerta de China Smith siempre está abierta a cualquiera que quiera ir allí, y todo el mundo es bien recibido, y normalmente
digo, incidentes cero, al contrario, es más que nada crear. Algunas de las cosas se graban, otras no, pero básicamente el señor China Smith tiene las puertas abiertas de la casa y la verdad que es un lugar muy, muy especial en Kingston. Aquí teníamos dentro de los que os hablaba, los domingos, como veis, esas lucecitas no son ningunos efectos ni nada. Eso es la ciudad de Kingston vista desde una de las colinas. Y este es Pressure. Normalmente los domingos siempre hay algún artista que se acerca y deja algo allí para animar el cotarro. Pues ese día tuvimos la suerte de tener a Pressure. Esto es el propio Puru preparando la sesión de fotos con Lee Perry y el hijo de Augustus Pablo. Aquí tenemos a Mikey General y, como no, otro de los Lutan Falla, también en este club, que digo, no cuesta nada entrar. O sea, es un sitio que vas allí, entras, te pides una cerveza que vale 1,50 € o 2 euros y si quieres te haces la noche. Es gratis. Es gratis, totalmente gratis. Lo que es un poco conflictivo es encontrarlo. Pero si sí. Lo encuentras, pues la verdad que puedes pasar. Si llegas a la colina acabarás viendo. Y todo esto, por supuesto, no está preparado la gente que llega por allí. Por eso te digo que si alguno tenéis la ocasión, cualquier domingo allí se organiza un sarao, porque también el ambiente es bastante tranquilo. Bueno, es bastante místico, ¿no? Bastante digamos. Rasta, bastante roots y... Es lo que decía Nando, no hay nada de danza, es todo bastante conscious, con letras conscientes y siempre con un mensaje, ¿no? Ahí. Realmente el revival también ha nacido un poco en estos sitios, ¿no? Donde se ha empezado a dar más importancia al reggae roots y a lo que viene siendo el foundation, y por eso se ha retomado también, ¿no? Toda la movida esta también. Y una pregunta, un inciso a vosotros dos que estáis viviendo de cerca todo el movimiento reggae revival en Kingston. Un poco lo que nos está llegando es que ya, no solamente los instrumentistas, los cantantes, los singers, los productores y tal, sino también artistas multidisciplinares, como el tema de Puru, del fotógrafo que nos estás presentando aquí, Nando. ¿Hasta qué punto se tiene en consideración otros artistas que no son estrictamente musicales, pero que también, como estamos viendo, están muy dotados? Y la verdad es que hay poquísimos, ¿no? Yo o sea, conozco a dos o tres diseñadores gráficos que han estudiado también en Enda Manley. O sea, Enda Manley es la universidad de artes, no solo es música, sí, sino como que hacen... Fama, como el programa este de Fama. Entonces, yo lo que he visto es un par de diseñadores y tal que tienen bastante reconocimiento, pero tampoco, claro, a nivel internacional no los, o sea, si estás en Jamaica ves cosas suyas y la gente habla de eso, pero si estás aquí no te enteras porque no llega. Entonces, claro, mi intención con el Puru es organizar algunas exposiciones por Europa y un poco, pues no sé lo que alguien pueda llegar a pagar en el futuro por tener una cosa de estas en su casa, pero vamos, un precio razonable, yo creo que alcanzaremos haciendo unas cuantas exhibiciones por Europa, darle la suficiente reputación como que haya gente que se gaste un poco de dinero, que tampoco va a ser mucho, ¿no? Porque un personaje como Puru, que está documentando un movimiento que ahora mismo tiene un alcance global en torno a la música internacional, incluso algo crossover en círculos comerciales y demás, hombre, ¿hasta qué punto tiene reconocimiento dentro de la isla o fuera de la isla? A nivel económico lo tiene fatal. No sé si algunos sois, bueno, fotógrafos, DJs o lo que sea, siempre esta actitud de házmelo gratis, que en el fondo hacerme las cosas gratis te estoy haciendo un favor. Entonces el Puru pues también vive un poco con ese síndrome y un poco tiene la ilusión de que yo le voy a sacar de ese síndrome y que, es decir, Puru, en el futuro venderemos cosas, tú te llevarás la mitad, yo me llevaré mi otra mitad, pero tu arte tiene un valor y no podemos regalarlo, ¿no? Aquí, bueno, otra vista muy bonita de las montañas azules, que son montañas que superan los 2.200 y pico metros de altitud. Si estuvieran en cualquier otro país serían picos nevados o muy altos, y el color, aunque no es evidentemente azul, montañas azules, pero sí tiene un color verde muy, muy especial y lo hacen parecer muy bonito. Dicen que en estas montañas está la mejor hierba del mundo. Eso es lo que dicen ahí en Jamaica. La mejor hierba está en la Blue Mountain. No lo sé, pero lo que sí sé seguro que está el café más caro del mundo, eso sí. No sé si, bueno, pues yo no bebo café, pero bueno, los japoneses compran la cosecha de café y la poco que queda para el resto del mercado se vende a un precio exorbitante. Aquí tenemos otra vez otro retrato con uno de los que es mis artistas favoritos y que le veo con más proyección,
que es a Jesse Royal. Ahora he hecho una combinación con Major Lazer, a mí no me tiene muy contento con eso, pero ya lleva, creo que son 700.000 visitas, ha hecho la mixtape de Major Lazer. Bueno, aquí otro que nuestro amigo, el único, Ninja Man, con su cinturón de mosquino y su... Ninja Man es curioso porque su situación es muy curiosa. Está en libertad bajo fianza por varios asesinatos. Entonces, no sé, uno piensa que en un país o en otro país, un tipo que está en esas situaciones, si saliera a la calle, pues la gente lo va a mirar mal. Ninja Man organiza conciertos para familias enteras y para niños y cosas así. Y bueno, parece que a nadie le importa. Es la mentalidad de ellos. A mí yo no voy a entrar a juzgarlo. Pero bueno, la verdad que esta foto de Puru en el Sunfest con el cinturón de mosquino, que otra de las contradicciones probablemente cuando hablábamos de la homofobia y sin embargo las marcas que más o menos son de diseñadores gay, pues están muy, muy a la moda. Otro autorretrato de Puru, como veis, la cara es el espejo del alma otra vez. Más Chronics ensayando. Otra vez Puru. Dale para atrás, quiero contar una cosa un momentito. Como veis, aquí hay una bandera de Alemania. Como Jamaica prácticamente nunca se clasifica para el Mundial, todo el mundo coge un equipo y todo el mundo lleva una bandera en el coche de un país. De Argentina, Brasil, España, Bélgica, pero todo el mundo. La mayoría van de Brasil o de Argentina, pero todo el mundo va con su bandera durante el Mundial. Entonces, como veis ahí la bandera de Alemania, ¿eh? Jesse Royal de nuevo haciéndose un algo. Popcorn, esto creo que es de la serie que se hizo para la revista Reading y que luego salió en la portada. Bueno, aquí lo tenéis también. Las fotos de la revista Reading últimamente prácticamente todas son de Puru. Otro paisaje muy, muy bonito. Este señor, mira. ¿Me ves ahí? Como veis, el amigo Aerosol, ya también Puru le ha hecho una foto, con lo cual está un poco bendecido ya. Aquí desde dentro, como veis, lo bueno de Puru es que al ser amigo de los cantantes, pues claro, va en el sentado de copiloto en el coche de Taurus Riley, le puede hacer fotos como esta, que si no serían difíciles. Bob Andy, una más en su casa. Otra de aquí el amigo. Jimiches, perdona, puedes ir para atrás. Es un juego de palabras en los jamaicanos por cualquier cosa que tampoco entiendo muy bien. Cuando tienen que pronunciar las H's no las pronuncian y cuando no las tienen que pronunciar las pronuncian. Entonces hace un juego de palabras, en inglés imágenes se dice images, en jamaicano lo dirían himiches. Hace un juego de palabras con la H, His Imperial Majesty, refiriendo a Haile Selassie, imágenes de su Alteza Imperial, un poco con un juego de palabras. Ah, aquí un autorretrato con Taurus. Otro, como veis, hace un poco compagina las fotos de naturaleza con las fotos de artistas. Esto lo tenemos ahí también, si luego le queréis echar un vistazo, pues ahí os dejo. Siento que no esté hecho mejor y tal, pero bueno, para echarle un vistazo no está mal. Esta, perdona si me paráis un momento, esto es por María, no es San Sebastián. Como veis, hay una isla ahí, y la casa donde está hecha la foto era de un dramaturgo inglés que se llama Coward, que vivía, era muy amigo de Ian Fleming, el que hizo todos los libros de James Bond, y que vivían aquí 6 meses al año. Cuando en Estados Unidos, en las famosas cajas de brujas, y cuando ser un poco de izquierdas era un peligro, Jamaica era un refugio de intelectuales, que bueno, esta historia no se sabe mucho, quizá algún día me meta a hacer un documental sobre ello. Como veis, por supuesto, con los zapatos Clarks, que es otro de los proyectos futuros. Esta también de Taurus Riley, que está ahí muy expresiva, me parece una foto preciosa. Y bueno, pues ya, este era el segundo fichaje de Nice Time para este año. Muy bien, pues desde aquí, imagino que no nos podrá escuchar, desde luego, pero un aplauso para Puru y para su trabajo, porque yo creo que reconocer también el talento de gente que está documentando de una manera gráfica, de una manera tan realista, un movimiento como el Reggae Revival, ¿no?, que nos está llegando en clave musical, pero que vemos que también tiene otras expresiones, como es la fotográfica, en este caso, a través de Puru. Yo espero que, no sé, en un plazo razonable de un año se pueda comprar online. Y si alguien quiere alguna de estas, pues
no sé, ya estamos calculando precios pues para vender unos $200 americanos en unas ediciones de unas 3 o 4 por foto. Yo creo que, no sé, en todo el mundo nos dará para tirar para adelante, ¿no? Y ahora, pues ya vamos al tercer fichaje estrella de Nice Time de este año. Efectivamente, Nando, porque, o sea, nosotros tus trabajos los conocemos por la cuestión de documentales, por la producción de documentales, que siempre hemos intentado promocionar desde aquí, desde el espacio de ACR Meetings. Y no solamente ahora vemos que te metes con la promoción fotográfica, sino que das un poco un paso más allá con Nice Time y comienzas a trabajar la producción musical y la promoción musical con la mano de nuestro amigo y compañero Airisol. Ya. Voy a hacer una pequeña introducción y así ya le dejo que él cuente lo que ha sido su experiencia. Yo conocí a Pep justo el año pasado y justo aquí. Él estaba tocando con una banda donde el batería era amigo mío. Y bueno, yo cuando lo oí por primera vez me llegó una vibración especial, porque la verdad es que lo de la música, me gusta la música, pero meterme en negocios musicales en Jamaica la verdad es que es bastante complicado. Aún así me llegó la vibración de Pep, y Pep, que tenía ya pensado venir de viaje a Jamaica, pues ya le dije: Pep, ya que vienes para aquí, vamos a intentar hacer algo que esté medio bien. Así que ya casi le dejo hablar a él, que cuente lo que ha sido su experiencia llegar a Jamaica y que luego pues nos cante un par de cancioncitas, ¿no? Bueno, hasta donde sabemos, Pep, no te lo pensaste mucho, ¿no? El tema de ir a Jamaica, tener la oportunidad un poco de moverte allí a nivel musical, de la mano de Nando, una persona con contactos en lo que a producción musical y artística se refiere en Jamaica. ¿Cómo aterrizas allá y cuáles son tus primeros pasos para moverte a hacer música reggae? A ver, la cuestión es que yo hace ya unos cuantos años que tenía esa sensación de querer algo más, ¿no? Estaba trabajando con artistas de reggae aquí, con bandas, Sound System, pero me faltaba la raíz, ¿no? Y hacía ya unos cuantos años que tenía pensado ir. Y cuando topé con Nando fue como, ostras, mi oportunidad de estar, o de haber que, no sé, yo hablé con él y él me brindó la oportunidad de estar en su casa y tal, y de ayudarme, promocionarme y echarme una mano en todo lo que necesitara. Entonces fue, claro, yo compré el billete para ir a Jamaica antes de que el Nando me dijera aún, vente aquí. Entonces yo cuando tenía el billete digo: Nando, es que me vengo este día. Entonces me dijo: pues vamos a currar, ¿no? Y a raíz de ahí, pues yo creo que fue la segunda semana que llegué a Jamaica, estaba grabando en Tuff Gong con una banda que se llama Pentatush, que también está metida en este movimiento del reggae revival y tal, y es una banda que a mí personalmente me gusta mucho. No se le presta tampoco mucha atención y creo que es una pena, así que si os mola, buscarlo también, Pentatush. Con ellos grabé la colaboración que sacaremos con Jesse Royal. No sabemos cuándo, pero será a finales de este año o el año que viene. La grabaste en Tuff Gong, además. Grabamos en Tuff Gong, que para mí, segunda semana de llegar a Jamaica, entrar en Tuff Gong y grabar con Pentatush. En ese momento yo no había nadie conmigo, porque Nando estaba currando otras movidas. Algún colega que tengo por ahí tampoco estaba, entonces estaba yo solo. Y era como, bueno, pues a ver cómo me las apaño para decirle a los músicos lo que yo quiero, a ver cómo hablo con Jesse, a ver cómo no sé qué, a ver cómo no sé cuántos. Y bueno, ahí te sale la persona que tienes dentro realmente, que dice, tienes que tener determinación para hacer lo que has venido a hacer, ¿no? Da igual quién esté, quién no esté, tienes que transmitir a los músicos lo que quieres y que esté bien, porque solo hay una oportunidad, así que la tienes que aprovechar. Y esa primera inmersión creativa de recién llegado, llegar a un estudio como Tuff Gong, con el bagaje histórico que tiene Tuff Gong, un primer contacto con los músicos de Tuff Gong o con los músicos de la isla propiamente, que trabajan cotidianamente en la producción de ritmos de reggae, que luego aquí son alabados por la gente que nos dedicamos a esta música. Para mí fue como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, todo cantante o todo artista de reggae, yo creo que uno de sus sueños es grabar en Tuff Gong, ¿no? O algo así. Yo creo, bueno, para mí, uno de los míos era ese, ¿no? Entonces lo cumplí y fue como, siempre a Nando siempre le digo, give thanks, Nando, to the world, porque siempre, o sea, es una oportunidad que no todo el mundo tiene. Y pues mira, Nando,
esa vibración le ha atrapado. A mí también me mola su vibración y creo que, bueno, en ese sentido hacemos un buen equipo y están saliendo buenas cosas. También, no sé si fue la segunda o la tercera semana que llegué a Jamaica, como bien ha dicho Nando antes, yo frecuentaba mucho Inadillard. Que antes de que Nando me dijera, ves a Inadillard, yo mis cosas era ir a Top Gun a grabar, ir a Inadillard y hacer cuatro o cinco cosas estaban en mi agenda, ¿no? Entonces fui a visitar Inadillard y fue como entrar en mi casa, ¿no? Me abrieron la puerta y fue, vale, esto es como si fuera mi casa, ¿no? Al segundo día ya China me dejaba su guitarra y yo tocando la guitarra con él. Y al cuarto o cinco día que fui, estaban ensayando para un tributo a Dennis Brown. Dennis Brown es uno de mis cantantes favoritos y yo en ese día estaba con un rasta y el tío me miraba, que yo estaba como ansioso por alguna cosa, ¿no? Y el tío me dijo, oye, ¿qué te pasa, tío? Y yo dije, me pasa que quiero cantar y no sé cómo decirle al China que quiero cantar, ¿sabes? No me atrevo. El tío me dijo, tío, tú tranquilo, cuando estén ahí en una pausa, tú díselo. Y yo estaba allí y, bueno, a la que vi mi hueco, le dije, oye, Uncle China, me voy a enseñar a Chun, ¿no? Y el tío me mira, waka en a Chun. Y yo le digo, Promised Land. Y de golpe salta Style Scott, batería. ¡Ade Chun Mat, Metialia! ¡Chun Wicked Man! Entonces empiezan a tocar los músicos y empieza a cantar. Y ya fue como, oye, chaval, cántate el tema, ¿sabes? Y sí, al cabo pues cántatelo, ¿no? Ya puestos. Cántatelo, ¿no? Venga, sí, ¿no? Un inciso. Y bueno, tengo que decir que la semana, al cabo de cinco días fui al Downtown Kingston y hice mi aportación a un tributo a Dennis Brown con China Smith, Style Scott, Ashanti Roy, Sangi Davis, Dalton Brownie, entre otros. Y para mí eso es un placer porque seguramente de aquí 20 años o 30 años los chavales que tengan 20 años y quieran hacer reggae no lo podrán hacer. Así que es un privilegio y un honor. Esta fue mi aportación en el tributo a Dennis Brown. Let me tell you this. Said a promised land, a miserating on the promised land. Oh, yes, a promised land, a miserating on the promised land. Oh, tell you that. Better step down to Asmara, then we stop in Addis Ababa. Made our way to Shashamani land, riding on the king's highway to the promised land. Ooh, I miss it riding on the promised land. Oh yeah, I said a promised land. Ooh, Lord, yes, a promised land. No, 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 because there's plenty of land for you and I, by and by, yeah. Lots of food to share for everyone, 'cause there's no time for segregation in the promised land. It's raining on the promised land. Yeah, I miss the promised land. Ooh, well, yeah. And I said, better step down to Asmara. Made a stop in Addis Ababa. Made our way to Shashamani land. I miss the riding on the king's highway. I tell you, yes, the promised land. Riding on the promised land. Yeah, I said, the promised land. The promised land. Yeah, yeah, yep, thanks, you know. Merci, gracias. Bueno, voy a retomar yo un poco, y así, aunque me da ganas de callarme y que sigas cantando ya casi, pero bueno, solo por contar un poco la historia más. El siguiente paso fue decirle, oye, Pep, esto parece que marcha. Entonces tenía una idea más en la cabeza, digo, nos juntamos con Sly and Robbie. Pep, ¿te acuerdas? Cuéntalo. Bueno, yo tengo un tema bastante roots que lo compuse en Jamaica, se llama Rastafari, y yo le decía, tío, necesito algo especial en este tema,
y no sé qué. Y me dice, tío, yo conozco a Sly & Robbie, si te apetece grabamos con ellos. Yo digo, pues, ¿por qué no? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Vamos a grabar ahora mismo, ¿sabes? Sly & Robbie. Y con Sly & Robbie, pues salió este tema. Pero lo voy a hacer una versión diferente, ¿vale? Versión acústica. Rastafari, bless you all. Yeah, man. Yes, big up yourself.
Bueno, y ahora me gustaría, ya que tenemos a toda la gente aquí, me gustaría cantar un tema que escribí en Jamaica, mirando las noticias en España, como la gente en Melilla y Ceuta están saltando las vallas y les están disparando cuando saltan sin... Pues yo la pregunta que hago a Babylon es, ¿who is the immigrant? ¿Quién es el inmigrante en este mundo donde nadie ha decidido dónde nace, nadie ha decidido quién, dónde vive? Simplemente nacemos en un sitio y después nos movemos, ¿sí? Así que nadie es inmigrante y la pregunta que le hago a Babylon es, ¿who is the immigrant? Listen now, come and me tell you this, yeah. Who is the immigrant? If we are living in the same land, sharing the same sun. Who is the immigrant? We say no matter where you come from, this is not important. Who is the immigrant? We are coming from the same mom, same mother of creation. And I say, who is the immigrant? Why you fight against your brother, man? Now let me tell you, different countries and different lives, but we share the same blood, me not tell the lie. Different colors and different races, just because we come from different places. But the world is different for everyone, yeah. We must try to live as one. I say, you better respect mother creation, cause we know say black is the real foundation. Too much confrontation in each and every nation, you find discrimination. Boy, let me tell you this, boy, I say, too much separation. We need unification, can unite and we stay strong, Lord. Let me tell you, nothing. What a confusion. They sell us an illusion, but then you get frustration. Say, what a indignation. We don't want to suffer this situation. That's why me tell you, who is the immigrant? If we are living in the same land, sharing the same sun. Who is the immigrant? Say, no matter where you come from, this is not important. Who is the immigrant? If we are coming from the same land, same other creation. And I say, who is the immigrant? Say, why you fight against your brother, man? Let me tell you this. Black people bleaching to be white and black people tanning to be. And me say, that's not right. No, it seems we can't see the light. I said, let me tell you, too much fuzzing as they divide and rule. They treat us like a fool. But them don't know that Jaja is my tool to keep the youth a brand new school. To teach them that they variety is cool. I say, too much nationalism, whole racism. Plenty Nazism and ism, I'm schism. Violence and negligence, that is an evidence. We need intelligence to jump up this fence. Say we're out of control. People fight against each other just for silver and gold. We are not enemies. We think that we are different, but we are plenty affinities. So, who is the immigrant? We are living in the same land, sharing the same sun. Who is the immigrant? Say no matter where you come from, this is not important, no. Who is the immigrant? Me tell you better, who is my brother, man? No, no, yeah, now. Let me tell you this now. And I say, Indian, Japanese, African, or Chinese, diversity in the world, you better appreciate this. Palestine, Jamaican, American, or Spanish. I man, I come from the Catalan parish, American, I'm a Australian. You don't see we are all living in the same land, different names, but it's the same reality, poverty and suffering, too much cruelty. And what we really want is freedom, yeah, yeah. And we want it from too long, so that's why we have to stay strong to get the right thing over the road. That's why we tell you, who is the immigrant? If we are living in the same land, sharing, come deal. Who is the immigrant? They say, no matter where you come from, this is not important. They say, no matter where you come from, this is not important. Hey! Say, why you fight against your brother, man? Yeah, let me tell you this, yeah. Who is the immigrant? We are living in the same land, sharing the same sun. Who is the immigrant? No matter where you come from, this is not important. Bonfire hot from Babylon, hey, we will say bon from Babylon.
Everyone is equal. Todos somos iguales, ¿sí? Hombres, mujeres, blancos, negros y chinos. Que nadie os engañe, ¿sí? Na 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 na. Ooh la eh. ¿Cantamos juntos? I say, who is the immigrant? We are living in the same land, sharing the same sun. Still, no matter where you come from, this is not important. Who is the immigrant? If we are coming from the same mother of creation, who is the immigrant? Why you fight against your brother, man? Yes, give thanks, merci. Yes, gracias, man, give thanks. Blessings, man. Bueno, y no sé, no sé qué contaros más. Hay muchas cosas que contar y muchos temas por tocar. No sé cuánto tiempo tenemos. Pues la verdad es que nos queda poco tiempo y aquí en Lo Hace Remitting siempre procuramos un poco alimentar esta relación con el público, así que os animamos a que si tenéis algo que preguntarle bien a Iris Solja o bien a Nando sobre los próximos proyectos. Yo creo que aquí hay un material tremendo, no solamente por la voz y la calidad de Iris, sino porque, como se ha dicho, pues se producirán con Sly and Robbie, colaboraciones con Jesse Royal, grabaciones en Tuff Gong. Quiero decir que hay un material gordo que espero que es un com que se vea pronto. ¿Cuándo será más o menos, Nando? La idea que tenemos, que vamos bastante bien, yo creo, es que con lo que hemos grabado ya le estoy cuidando muy bien. Una cosa es verdad, que el tío tiene mucho morro, y esta misma vibración que se ha creado aquí en un momento se crea en Kingston, en cualquier sitio de en vivo, que agarra el micrófono y todo el mundo empieza a decir dónde ha salido este canijo, tío, y montando los chochos que va montando por ahí. Entonces la idea es un poco, sí, para acabar este verano tener ya casi 5 temas. Me gustaría hacer una colaboración con Queen Africa, probablemente. Yes. Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Y una actuación en el Rebel Salud en enero. Y en marzo, si Dios quiere, tener suficiente material marzo para sacar un disco completo y ya empezar a girar el verano. Y ya para acabar de dar la charla, como es muy mandón, pues le estamos buscando unos jóvenes, unos músicos jóvenes también de Edna Manley. Porque les da órdenes a Sly and Robbie, pues con los... Total, que hemos cogido un grupo de chavales jóvenes de Edna Manley también, para que tenga su propia banda y que de alguna forma los amaestres a la forma que a ti te gusta. Bueno, es que decir, la oportunidad que tengo de registrar temas con leyendas y de haber conocido a jóvenes de mi edad que están tocando en Jamaica, que son la nueva oleada. Yo, está mi hermano aquí, Pau, que es el pianista que siempre me acompaña, y hace unos cuantos años que venimos tocando roots, reggae roots, aquí en España, desde 2009 más o menos, y realmente es lo mismo. El reggae revival no es solo algo de España ni de Jamaica y tal, es algo mundial, que mucha gente lleva haciendo roots en Europa, y ahora los jamaicanos han vuelto a retomarse a esa raíz, ¿no? Y bueno, tocar con músicos que están ahora mismo, digamos, como yo, ¿no?, aprendiendo, creciendo en el contexto de Jamaica, es súper enriquecedor y aprendo un montón de cosas. Y bueno, no sé si queréis algún tema más o preguntas. Bueno, antes de que Pep nos cierre esta primera sesión de Lo Hace Remitting con un tema suyo, nos gustaría invitaros a que preguntéis algo, a que le preguntéis algo a Iris Solja, que le preguntéis algo a Nando, si tenéis alguna duda, alguna cuestión sobre lo que supone estar produciendo reggae viniendo desde aquí, desde la península, a la isla de Jamaica, y encima reggae de tan alta calidad, ¿no?, como hemos podido escuchar. También recordaros que mañana estará Nando presentando su último documental, Living in Waterhouse. Si le queréis preguntar o queréis hacer alguna cuestión respecto a la producción audiovisual de Nighttime Production o algo, por favor, ahora es vuestro turno, es vuestro momento. Hola. Bueno, me siento bastante identificado con lo que contaste, porque también tuve la suerte de estar en Jamaica y vivir bastante cosas parecidas a las que viviste vos, como grabar en Tuff Gong, ir a Ina de Yar. Y sobre todo lo que veo en Jamaica es que te abren las puertas muchísimo. Y cuando conectas a uno, conectas a... Bueno, ¿cómo te pasó? Conectaste a Jesse Royal, Pentateuch, y así te fueron generando más cosas. Lo que te quiero preguntar es cómo vivís como español o hablando hispano la situación de estar en Jamaica, y también por ser blanco, también te pregunto. Vale, bien. Son buenas preguntas, y bueno, quiero decir que a él me lo encontré en Ina de Yar más de una vez, con toda tu familia y tal. Y
Pues mira, lo del idioma, perdona, lo lleva bastante bien porque desde casa ya hay un trabajo previo de intentar aprender inglés y patua, ¿no? Así que fui con una pequeña base y cuando llegué ya las dos semanas ya lo pillé, así que eso no fue ninguna barrera. Además, a la que ya tocaba algo, la barrera, si había una pequeña barrera se rompía totalmente, ¿sabes? Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Así que lo de hispanohablante o lo de ser español, da igual, porque tampoco es que me sienta muy español, al fin y al cabo, y hispanohablante, pues mira, hablo español y hablo catalán, como estoy aprendiendo a hablar inglés y patua, y si un día voy a China, voy a aprender a hablar chino, y me voy a sentir, si vivo 10 años en China, me voy a sentir chino al final. O sea, yo tengo una parte de mí, como Nando, como muchos de los que estáis aquí, que sois jamaicanos en algunos pequeños sentidos, cada uno a su manera, ¿sabes? Yo a mi manera es tan grande que me he tenido que pirar ahí porque si no, no me siento a gusto, tío, ¿sabes? Entonces, para mí fue como ninguna barrera, al revés, todo fue... Entonces, en cuanto a ser blanco, es el eterno debate, ¿no? Un poco, o siempre es una cosa que corre por ahí, hostia, discriminación, tal. Y yo no he encontrado mucha movida de esa, lo que pasa que... yo creo que la vida se mide en vibraciones, entonces, da igual tu color, si la vibración es la adecuada, al final... es que ellos, yo no te voy a ver de ningún color, yo te voy a ver a ti, tú eres diferente a todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces al final yo creo que es un poco eso, y sí, me he encontrado una cosa puntual, pero estás tantos días allí viviendo cosas buenas y siendo aceptado como uno más, que... ¿Sabes qué te quiero decir? Es algo que pasa casi inadvertido, es algo muy soft comparado con todo lo hard que vives ahí cada día, que es... Rough and dangerous. Calle de Panero and, you know, a wicked. So, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Entonces, bueno, a tus preguntas, creo que al final todo se trata de las vibraciones que tú lleves. Puedes no hablar español, puedes ser blanco, puedes ser chino, que si tú vas con el corazón abierto y queriendo Jamaica, si tú te quieres a un país y te quieres su cultura y quieres todo lo que hay en él, ese país te va a abrir el corazón como tú se lo abres a él. Yo creo eso, y creo que así ha funcionado cuando yo he ido allí y cuando la gente que ha ido de corazón, porque realmente su corazón dice, ven aquí. Nando lleva, ¿cuántos años llevas? Muchos. Pues yo, que no he estado ni un año, sé que me voy a pasar muchos si no pasa algo. O sea, porque es algo que... Tú seguramente has sentido, es algo que te atrapa y no te deja ir. Como a todos los que estamos aquí nos ha atrapado el reggae, porque desde una vez lo escuchamos y it hits you but you feel no pain. When you go in a Jamaica, Jamaica hits you but you no feel no pain. Así que te queda esa adicción, ¿no? Esa adicción que al final echas raíces en Jamaica y... Al final yo me siento mundialista, no me siento ni jamaicano, ni catalán, ni español, ni movidas. O sea, yo creo que la única cara blanca que veo al día, aparte de la tuya, es cuando me miro en el espejo y me afeito. Entonces ya llega un momento, sales y solo ves negros, te olvidas de lo que eres tú porque no te ves a ti mismo. Yo a veces me pensaba que era negro, tío, así de claro. Porque al final me miraba y decía, no, es que soy blanco, pero no me acordaba, ¿sabes? En serio, rollo, hay días que tantos días, al final, ¿sabes o no? Hay como un punto de, hostia, ¿sabes o no? Pep, si quieres cantas el Learn and Grow ya y nos vamos, ¿o no? Una última canción, ¿alguien, no? Que ¿alguien más? Claro, está, hay una pregunta más. ¿Una pregunta más? Sí. Yo quería preguntarte, como sabes, bueno, se está hablando del tema del Reggae Revival. Como sabes, en la Asociación Cultural Reggae estamos también trabajando en algo, en un proyecto en el mismo sentido, que es el Reggae Submission, que lo tenemos ahí. Y la pregunta que quería hacerte es, ¿qué de real hay en el nuevo mensaje del Reggae Revival? Si es solo una etiqueta de marketing, como parece que apunta alguna persona, o realmente, como yo pienso, corresponde con una nueva sensación de una nueva generación que necesita volver a las raíces y reconectar con ciertas cosas. Yo creo, para empezar, cada uno tiene su opinión de las cosas y en ese sentido se tiene que respetar. Yo creo que lo mejor es dejar pasar un poco el tiempo, es temprano para también decir algo, es un movimiento que se está ahora mismo consolidando, hay 4 o 5 artistas que realmente despuntan y es algo que se está cociendo. Yo que he estado ahí bastante metido en, sobre todo el Reggae Revival se puede oler y vivir mucho y comer en pues lo que es Dub Wednesdays, Dub Club en los domingos y el Vinyl Thursday, que los tres cosas son en Kingston.
y se relaciona al roots, ¿no? Entonces, yo creo que es temprano para decir si es real o no. O sea, real es seguro, porque ahí está. Y yo, o sea, lo he visto desde Jamaica, lo he visto aquí, y real es porque si no, no existiría. O sea, pregunta contestada, ¿sabes? Entonces, lo segundo es a ver cuánto dura esto y cuánto de real es, ¿no? Porque real es, pero vamos a ver cuán real es, ¿no? Yo creo que si me dejas añadir una cosa, yo creo que Chronix es el primer artista roots que cala realmente... Bueno, roots, déjame... Chronix es un artista roots, pero también toca... Otros Janine es un artista roots. Me refiero un poco a seguir el reggae o la tradición o la cultura y no a ser Ninja Man o Vibes Cartel o un poco que realmente cala en la población y que estás escuchando constantemente y que lo saben. Siempre me gusta ver lo que saben los niños. Los niños un poco te dan la imagen. Y hace mucho que en un artista rasta, si quieres, llámalo, sí. Ha cuajado de una forma tan fuerte y la cantidad de éxitos que este hombre... Cómo ha calado en la población cualquier Chronix, muy por encima de Protégé, de Cavaca, sí, de sí. Jesse Royal o cualquiera. No quiero poner en el nivel de Vibes Cartel, pero casi, casi. Bueno, yo creo que es diferente. No, diferente, pero me refiero que ha calado en la sociedad, sí, bueno, claro, como Vibes Cartel, que esto es muy complicado. Se mete en la sangre de la gente, porque canta lo que la gente vive cada día, entonces... La gente lo quiere cantar porque es lo que ellos viven. Incluso si nosotros que no lo vivimos, lo cantamos también. Imagínate los jamaicanos, ¿no? Venga, la última. Nos despedimos con un último tema, Airi. Voy a empalmar dos temas. Voy a hacer un tema que se llama Learn and Grow, que seguramente será el primer single que sacaremos. Y después lo... Estamos también, Pablo, aparte de estar aquí en Reggae University, es un soundman y una persona que está metida en el mundo de la música y ha producido un reading en el cual tengo el placer de colaborar. Y hay tres pepinos más ahí metidos que ya, yes. Ya lo veréis. Así que este es un pequeño medley, ¿vale? Empezaré con el tema de Pablo. Esta no me la esperaba yo. Yeah. Give thanks and praise, yeah. Ooh, Lord, oh, yeah. I say, I miss it. Jah Jah is my guide, it's my light, it's my shepherd. Jah Jah keep me strong, keep my things doing better. He takes me from the dark and bring me to the light. He give me the strength and power to fight and survive. Jah Jah is my soul and my heart and my circle. Jah Jah keep me strong when me need a buckle. No evil man can touch the Rastaman at all. Can Rastaman stand firm, stand strong and tall. Me tell you this, yeah. Rage and hate is what we get from the system. It's time to fight against oppression, my brothers and sisters. Because the world a hurt around red, a man get shot in a in bed. Why I'm dead, you think I joke me and make people crying for survive. Me tell you it's them be wise. If they want to get a place with some peace and right, me say be wise, be humble and rise. Sometimes you have to wait, sometimes you have to think twice. If you wanna touch the sky, you have to know how to fly to find a better place for you and I. Cause Jah Jah is my soul and my heart and my circle. Jah Jah keep me strong when me day not a buckle. No evil man can touch the rest of man at all. Cause rest of man stand firm, stand strong and tall. And Jah Jah keep me, and me say Jah Jah keep me. Next tune. Whoa, yeah. I me say I and I learn and grow. Life I gon' get better, I know. Say I and I learn and grow. But the only judge I know, I me say I and I learn and grow. No matter if it fast or slow, I me say I and I learn and grow. Be for me, put these words in the shock, and let me tell you this. If people do the wrong, I me say I and I make it right, yeah. Cause wickedness is all around. But I man have to stand up and fight. Come and me tell you this. In life there's a lot of ways, but only one destiny. Me tell you this, yeah. You them not learn, this is my concern. I me say this them and they will be free, yeah. I see them in a jail because them kill our friends, so please put down your gun, pick up Marcos. When the Batman come, Babylon I come, no place to run. So please, I miss it, put down your weapons. What you need is peace to live better, that's why me tell you this.
say I and I learn. Life I go get better, I know. I and I learn. But the only judge I know, we are learn. No matter if it first or slow, say I and I learn. Before me put this once in addition, me say me respect Jamaica, the roots and culture. Me sit up on the and send evil to the vulture. Them see me as a whitey, but I am a hey. What I say? I me say I and I learn. And grow life and go get better, I know. Say we are learn and grow. No matter if it fast or slow, I say I and I learn and grow. No matter if it fast or slow, I say I and I learn and grow. Yo, me say me respect Jamaica, the roots and culture. Me sit up on the track and send evil to the vulture. See me as a whitey, but I am a naughty. A warrior who sing about love and unity. So let's unite, black and white. Let's walk together, me sit to the right side. No place to hide, it is a worldwide. Salvation for the human and child. I miss a chemical war. Them a spray too much cancer all around them. Mama Africa cries, I hear what she says. All together, we are fist them. Make me tell you this, yeah. Make me tell you, and make me tell you. And I say, judge yourself before you judge one another. Don't fight against your brother to get more power. Respect your life, this is not a burden. I just put some love in your heart and you will surprise me. Better learn and grow. Life I go get better, I know. I may say I and I. No matter if it fast or slow, I may say I and I learn. But only judge and know. I say I and I learn. And remember you reward you saw. I say I and I learn. And grow life I go get. I know. I say I and I learn. No matter if it's fast or slow, I say I and I learn and grow. But the only Selassie I know, I say learn and grow. Well, freestyle. Me day ya in a roto tom some splash. Me say you mash up the place. Irish soldier, you no need no disgrace. Nice time day ya, me say Rasta man day ya. Spiritual vibes, me tell you this ya day ya. Me say feel the vibes when me come in a session. Say them a top of the rhythm, me say them a top of the version. Cause this is not about discrimination. This is about to build a first solid foundation. Me tell you foundation, and me say foundation. From Treasure Island, me say to Studio One. From Antennelis to Dennis Brown. Me name Irish Soldier, I me say learn and grow. Life I gon' get better, I know. I and I learn and grow. No matter if it falls or slow, can me say we learn and grow. Oh yeah, oh mama say I and I learn and grow. But only Jaja know. Yes. Give thanks, you know. Blessed. Me podréis encontrar en varios sitios, pero el último día estamos con mi familia, Badalonian Sound y señor Wilson en el Dub Station. ¿Sí? So check it out. Yeah, man. Familia. Blessed. Ruido para Aire Solja, ruido para Nando García, Nice Time Productions. Hasta aquí la sesión de hoy. Recordaros que mañana continúa aquí la programación en Reggae University, que la próxima sesión de ACR Meetings no es hasta el miércoles, donde daremos aquí un pequeño taller sobre la construcción de Sound System artesanal con la gente de Greenlight y con la gente de Middleground. Podéis pasaros por el stand de la Asociación Cultural Reggae, que está ahí, encontraréis material, información sobre nuestra actividad, encontraréis también camisetas y muchísima música y muchísimas libros sobre la cultura reggae facturada aquí en Jamaica. Gracias y nos vemos aquí en Reggae University.